Oh, what was that? It's Global Offensive Event on Skin Club. Free cases, giveaways, and lots of love. Trial offensive cases right now. Link with promo code below. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El martes os subí las jugadas más graciosas y lo funny moment del último evento de Counter Strike, que es Katowice 2021. Y hoy os traigo las jugadas más inteligentes para aprender de los profesionales. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver esas jugadas y vamos a ver cómo lo han hecho los profesionales en esta Katowice. Os recuerdo que ahora en esta semana se va a empezar a jugar la SL Pro League, pero es una liga. No tendremos más torneos hasta dentro de 40 días. Por eso he empezado una serie como hacer un resumen de estos eventos, trayendo las mejores jugadas, también las más graciosas, un poquito de todo. Así que si veo que este vídeo lo reventáis a like, os haré más jugadas. Acabáis de ver, por cierto, que no comentaba la jugada, como Robs estaba holdeando a la VP. Sabía que le iban a hacer el sándwich y se ha ocultado de tal manera que pudiese matar a uno sin que el otro le pudiese hacer el rekill. Jugada muy, muy interesante. Vamos a ver esta jugada ahora. Le han dejado un hueco bastante hermoso al Chopper. No sé si es aposta. Glaive, por favor. Se nota que le gusta la bachata, Glaive. ¿Cómo se mueve? ¡Qué cadereo! Muy, muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Pero Spirit igualmente después le metió ese 16-1. Vale, vamos a ver ahora. Team Spirit contra G2. Por cierto, hoy hemos jugado. Flipar, estás me ha invitado a jugar con Kenny, con el Lobo, con Pitubi, con el Tash. Ha sido una locura. Y bueno, la flash de quién ha sido, de Kenny. Le gusta ahora ser support Kenny, ¿eh? Ojito, ¿eh? Qué buena flash ha hecho y cómo se han pasado el humo. No se lo esperaban ni de coña. Manto ya ha visto a todos. Vamos a ver cómo la juega. Se va a meter dentro del humo. Qué listo es, qué listo es. Sabía que le venían todos. Le están plantando en su cara. No te creo y se le pone a rajar. Qué bien, Mantu. Qué lástima. A ver, al menos tiene dinero para una Deagle con chaleco en la siguiente ronda. Bastante, bastante bien. Jugador inglés, si no me equivoco, Mantu. Estuvo bonito, porque es que sabía perfectamente que le iban a comer todos. De hecho, aquí Alexi vi que la verdad choquea un poco porque estaba de espaldas. Pero ya sabéis el dicho, no cuesta matar. Cuesta más matar a alguien que está de espaldas a alguien que esté de frente. Y aquí Mantu jugándosela, porque creo que no le veía, evidentemente. Vamos a ver esto. Ah, está la granada de Sipex, tío, que vimos el otro día. Esto es una brutalidad, tío. Porque lo tienes que timear perfecto, ¿eh? O sea, en este momento va a pasar por aquí. Muy, muy bien, Dupri. Que tampoco le sirvió de mucho, pero bueno. Vale, JKS, que creo que va a hacer aquí. Uy, digo, creo que va a hacer en Ninja. A ver. Vale. Config. Vale. Un par de frags. ¿Y aquí cómo la juegan, Mastodonte? Es lo que tenía que hacer. Está bien, está bien. No tenía otra opción, ¿no? Porque ¿para qué te vas a quedar muriendo? Muy, muy bien. Oh, esta jugada de Jayne me parece brutal, chavales. La vi. De hecho, esto creo que lo vi en directo. Fijaros cómo pica Fallen. A casa, pete. Y lo más gracioso, a casa, Grim. Muy buena, Jayne. Jayne entry fragger, Está jugando muy bien el ruso, las cosas como son. El Jesucristo, ¿no? Jesucristo de Counter Strike. Súper, súper bien. Y creo que aquí acaba la jugada, ¿no? Creo que nos hace alto el pelo, eso es. Vale, Face Furia. Vamos a ver qué pasa ahora. Cacerato, ¿qué haces cogiendo información, compañero? Muy buena baja de rey. Creo que esa más jugada inteligente es lo típico que se hace. Vamos a ver, Boomich. Muy bien, Boomich. Vale, Stewie. Pero es que creo que viene Stewie. Aquí se hace el 4K con la USP. Pero creo que lo que ha pasado, no sé si estoy muy seguro, es que una flash de Navi les jodió, porque había un enemigo así con el brazo.
Vamos a ver cómo se lo hace Sanji Astralis. Vale, sabe dónde está uno. Y el otro se espera que venga por ahí. El otro también sabe dónde está. Pros don't fake, Magis, compañero. Esa es la situación, es muy complicada, tío. La de Magis ayer era una situación muy complicada y Sanji la ha hecho increíble. O sea, descartando que le viniera por banco, ha dicho me la juego y le ha salido bien. Muy bien, Rain. Muy bien, Rain. Baiteando ese tiro. Qué pena, qué pena. Porque lo que había hecho estaba súper bien. Y claro, Cacerato ahí aguantando el momento justo. FaZe no se esperaba que estuvieran dos personas en la zona de CT. Y han conseguido salvar la ronda. Vale, si we smoke criminal, ya sabéis. Le esperaba mientras estaba el humo. Nada, nada. Chelo, lo siento mucho. Lo siento mucho. No sé quién ha plantado esa bomba, pero tremendo capullo, ¿eh? Porque no estaba plantado en la mejor posición de la historia para matar a la persona que está cubriendo de rampa. Vale. De nuevo Virtus contra Liquid. Ronda de pistolas. Bueno, ronda de pistolas no, es la segunda ronda. Perdona. Perdona. ¿Qué ha sido eso? Muy buen intento de sandwich, por cierto, por ahí por parte de Liquid. Pero esto que es el puto Valorant, ¿o qué? Todo el mundo corriendo y dando... ¿Se van a hacer una ronda Glock? Que se hacen la ronda Glock. Era una full eco, ¿eh? Y se la hacen. La madre que me parió. El sándwich de medio, he de decir que ha sido muy bueno, pero las tortas en movimiento con la Glock, ¿qué acaba de pasar ahí? ¡Qué tremenda ronda! Vamos a ver... ¿Estás en ese funkel? Pues te la llevas, mastodonte. Muy bien ahí. Ojo, Movistar Rayo contra Clown. Ah, este es el 1 para 3 de Mopo. Eso lo vi en directo, por favor. Lo hizo muy bien. Choqueo, creo que con el segundo. Con el segundo. Ah, no, era con el primero. Ahí lo tenemos. Pero fíjate cómo pica el de la bomba. Eso es. Me hace gracia que mira hacia abajo. Y aquí Shippa diciendo, bueno, a ver si cuela que nada. Y con toda la sangre fría de la historia. Lástima que perdieron ese mapa. No, Clown, o sea, me parece que fueron 2-0. Y con esto, chicos y chicas, nos despedimos. Han habido jugadas bastante bonitas. Así que, como siempre, si queréis más de este tipo de contenido, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.